encontramos en la parada de Tercer Milenio. Según un patrullero, el encargado de esta zona nos manifiesta que este es el lugar de escape de los vendedores que venden sus productos en el túnel de la Jiménez. El funcionamiento es el siguiente: cuando van a ser decomisados los productos de los vendedores, ellos corren rápidamente a un articulado y allí escapan y llegan a esta zona. Luego se devuelven nuevamente al túnel de la Jiménez y allí siguen laborando ilegalmente. ¿Preferiría una persona desempleada o un vendedor informal? No, yo sé que muchas veces también la necesidad hace que pues este empleo informal sea una opción de vida, pero realmente pues a mí no me gusta y no estoy de acuerdo con eso. Pues la verdad me parece que igual ellos saludan, se despiden, son muy decentes, entonces me parece que su trabajo está bien. Y estamos en el túnel de la Avenida Jiménez, uno de los puntos preferidos por los vendedores ambulantes, precisamente porque aquí confluyen gran cantidad de pasajeros y se convierte en un punto estratégico para sus ventas. Como este, existen puntos en el sistema de transporte masivo Transmilenio. Los usuarios de Transmilenio, ¿cómo los ven a ustedes cuando ustedes exponen sus productos? Bueno, algunos los compran, como otros que dicen, uy, vayan todos de Transmilenio ya todos los vendedores. Yo digo que esos que hacen eso son ignorantes y es que imagino que deben de tener un buen empleo o deben de tener plata, pero como nosotros, eso no nos importa. Nosotros lo que nos importa es llevar el sustento para su casa. Estamos con Luis Ferney, entonces rodeados además de una canasta llena de maní, llena de uvas pasas y también panela. Bueno, Luis Ferney, él es un vendedor ambulante. ¿Hace cuánto es vendedor en el sistema de transporte masivo Transmilenio? En el transporte masivo de Transmilenio llevo vendiendo 6 meses. Porque la verdad yo no soy de acá de la ciudad, yo llegué de Caldas, porque yo sufrí un accidente, entonces me tocó venirme para acá y ya acá llegué como cuento sin empleo, sin nada que hacer. Entonces vine por acá a rebuscarme y todo, entonces vine por aquí, miré y vi pues que ellos estaban vendiendo, que yo sabía ya cómo eran las reglas. Pero yo llegué a pagar un arriendo, yo tengo 2 hijos, entonces yo no vi otra opción. Y me ha tocado vivir mucha experiencia en esto, cosa que en los años que yo llevo en el pueblo que yo viví nunca, me ha tocado pasar cosas acá que yo nunca viví. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, yo una vez estaba vendiendo ahí y llegó un policía, bueno, sálgase que usted aquí no puede vender. Entonces, apenas iba saliendo, me llamó, venga, páseme la cédula. Entonces yo le pasé la cédula y me dijo que lo acompañara. Él iba con dos puestos, que es que ladrones, que los había cogido y los llevaba esposado. Entonces me dijo que a que lo acompañara. Entonces yo me fui atrás de él, que a que me entregara la cédula. Y entró pues los dos que llevaba. Entonces yo fui a que me entregara la cédula. Entonces me dijo, no, es que usted también se va a ir. Yo le dije, ¿por qué? Es que usted está vendiendo, usted no puede vender ahí. No, yo sé que el país está en una situación dura, la ciudad mucho más, no hay mucho trabajo, más que todo es informal, pero pues hay otros medios, no sé, acá en el centro, nosotros trabajamos en el centro y hay muchas formas de trabajar ahí, sin necesidad de subirse a un medio de transporte. Entonces le digo, no, entonces me llevo por ahí para un calabozo, amanecí, pero en primer lugar, yo necesito trabajar, yo tengo mi obligación, y por otra parte me parece muy injusto que ellos lo metan a uno con la gente de la calle, con los ladrones, con toda la gente de vicio. Ya me cogieron el trabajo. Sinceramente uno lo pueden asesinar allá y nadie se da cuenta, uno muerto se queda. ¿Está de acuerdo con este tipo de prácticas en Transmilenio? Pues depende. O sea, es molesto, es fastidioso porque le interrumpen a uno, pues, el tiempo y esto, pero pues que esté en contra, no. La razón, pues el desempleo, la necesidad, la búsqueda de buscar otras oportunidades y buscar otras alternativas de encontrar dinero. Estamos rodeadas de lo que se conoce popularmente como el manjar blanco, porque todo el mundo está vendiendo el manjar blanco. Porque lo que pasa es que el gobierno debería mirar, buscar sitios donde se pudieran ubicar y pudieran trabajar.